Los corridos se componen a los hombres con valor, y en la tierra michoacana los hay y con mucho honor. Ah, como hay hombres valientes en esta linda región. El corrido que hoy les canto se lo compuse a un amigo, su nombre es Rigo Fuentes, por el grande conocido. Es uno de los valientes que en Michoacán ha nacido. En Texas y en California también conocen su historia, y allá por Apatzingán, tierra que le dio la gloria, siempre lo han de recordar por su grande trayectoria. Vámonos para Tarima, los Michoacán, compadre. Dale, va, compa, si pega. Saludos para la gente que nos mira por allá en la Ciudad de México, vale. En 1911 les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Fue el jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde. Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. ¡Arriba Jalisco, primo! Este de Durango, Michoacán. ¡Arriba Guanajuato, gallo! ¡Ahí va, compa Fidel Rico, puro Michoacán, compadre! ¡Compa Blando Luna! ¡Ahí va! Domingo estando errando, se encontraron dos mancebos echando mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que soy más bravo que un león. No vaya a sacar la espada y le traspase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Estos versos, pluma y papel hacen falta para contarles un poco de lo que es Mario Peralta, el que conoce de todo y que de nada se espanta. En el rancho de la Virgen, estado de Guanajuato, Mario Peralta nació. Es muy joven, no hace tanto, si lo provocan es malo, por las buenas es un santo. Vuela, vuela palomita, hasta su rancho adorado.